Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le acerca la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que reflejan lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, visitamos un emprendimiento ganadero de engorde a corral que está en pleno proceso de armado y que combina tecnología y funcionalidad a 15 minutos de la ciudad de Salta sobre la Ruta Nacional número 9. La capacidad del emprendimiento es para 7.500 cabezas y en la actualidad ya tiene un tercio de las instalaciones ocupadas, mientras se construye una moderna planta para la confección de comidas. En el segundo bloque, visitamos uno de los tambos del Valle del Lerma para observar el trabajo a campo que realizan técnicos de la firma Tecnal en su recorrido por esta cuenca. Aquí corroboramos junto al dueño del lugar cómo mejoraron el manejo de las guacheras en los últimos meses. Finalmente, dialogamos con el responsable del trabajo de asesoramiento y asistencia nutricional de la firma Tecnal en el NOA, que nos comenta cómo mejoraron la eficiencia los tambos de la cuenca lechera del Valle del Lerma con el trabajo a campo que desarrollan los técnicos de la firma. A solo 15 minutos de la ciudad de Salta, sobre la Ruta Nacional número 9, un grupo empresario local está armando un feedlot con capacidad para 7.500 animales que combina tecnología, funcionalidad y eficiencia. Estuvimos en el lugar y dialogamos con uno de sus propietarios, Matías Moreno. Bienvenidos al nuevo feedlot de la familia Moreno. Este fue un emprendimiento 100% familiar. Venimos de hace 6 años conociendo este negocio, somos prácticamente nuevos. Tenemos otro feedlot que está funcionando en el Valle del Lerma y en base a toda la experiencia, conocimiento que fuimos capitalizando de ese feedlot, nos basamos en este nuevo feedlot, que hoy en día en el norte es uno de los feedlots más modernos por todo el sistema que estuviste viendo, que estuviste recorriendo, que fuimos sacando todas ideas de giras que hicimos en Estados Unidos y las fuimos trayéndola a nuestra provincia, a la provincia de Salta. Es un feedlot que va a tener una capacidad de 7.500 cabezas. Básicamente tiene un sistema de pendiente que se la fue armando de a poco, con un 3,5% de pendiente, un sistema de tratamiento de efluente donde tanto lo líquido como lo sólido se reincorpora a la tierra, una planta de comida moderna con celdas para los distintos ingredientes y armado de comida muy dinámico, y todo está concentrado, el feedlot está concentrado en 8 hectáreas, es todo muy compactado, funcional, para que detalles como por ejemplo tiempo de recorrido de entrega de comida, recorrida de corrales para ver animales enfermos, lo que fuese, sea todo rápido. Acá lo que necesitas en el feedlot es eficiencia. Entonces, desde la tranquera hasta el último metro de este campo, está todo pensado en los detalles porque sabemos que ahí es donde uno hace la diferencia. Sin lugar a dudas, si podemos dar fe de todo esto, incluso algo que realmente llama la atención, comederos de cemento para siempre, ¿no? Son comederos de cemento, los hicimos nosotros mismos, creamos el molde, todo con medidas en base a la experiencia y giras que fuimos haciendo en Estados Unidos, que Estados Unidos es un país que nos lleva años luz con el sistema de engorde en confinamiento. Se armó el molde y se hizo cemento súper resistente y para toda la vida. Todo lo que se hizo acá fue en base a mucho sacrificio, no se le mezquinó en absolutamente nada y se pensó, como te dije, en todos los detalles. En el detalle de, como vos me dijiste, comederos, caños para que los animales topen, no tengamos animales afuera, alambres corraleros de resistente y de 12 hilos por corral, poste cada metro y medio para que los animales no intenten salir y todo el trabajo que se haga en manga no se desperdicie después con animales que se te cruzan de corral a corral, de que están animales que están en los callejones de comida y bueno.
Y una manga súper práctica, cómoda, con piso de cemento, techo, como para trabajar en cualquier momento del año, sin importar las inclemencias climáticas, ¿no? Sí, sí, tampoco le mezquinamos la manga. En la manga se pasa muchas horas de trabajo, es un trabajo que tiene que ser dinámico, rápido, y donde pensamos en que nuestro personal tiene que estar sumamente cómodo a la hora de trabajar varias horas con frío y mucho sol, en el caso del verano. Entonces se le hizo mangas con techo, con un sistema de curvas para que la hacienda vaya sin ningún tipo de inconveniente, y con una parte de cuatro salidas, con, como viste, con una manga súper práctica para ir ganando tiempo en todo el trabajo. Y sin lugar a dudas, este feedlot, como cualquier otro, necesita ganar kilos. ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo trabajan el sistema nutricional? ¿Tienen asesoramiento externo? Nosotros en este establecimiento contamos con veterinario full time y tenemos un asesor en lo que es nutrición, el doctor Diego Vidar, que él nos asesora en todo lo que es dieta para el feedlot. Básicamente utilizamos dos dietas, una de adaptación y recría y otra de dieta terminación. Pero nos basamos en dos dietas simples para que todo sea simple, ganar tiempo y los mismos muchachos que están trabajando acá tengan un armado de corrida, de comida y reparto súper eficiente. Estamos hoy en día con dos marcas en lo que respecta a suplementos vitamínicos. Uno es Tecnal y el otro es Biofarma. Ellos también nos dan una gran mano en lo que son análisis de dieta, análisis de agua, y análisis de cualquier elemento que lo incorporemos en la dieta.